Muy buenos días, nakamas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo, hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad pregunta, dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta, porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta, dos puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección por si no la habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de José Moreno, con un total de 502 me gustas, que es increíble cómo este tipo de preguntas suelen ser siempre de las más votadas, que dice así, pregunta, dos puntos, ¿crees que si Chopper haga el delicioso con la Reno Mink pueda tener choppercitos? Y si es así, ¿qué crees que serían? Saludos desde Querétaro, México, me encantan tus vídeos. Me alegro mucho que te gusten, José Moreno, y saludos desde España. En teoría yo sé que creo que podrían tener chopercitos y chopercitas, ya que al fin y al cabo ya hemos visto en One Piece como cuando una raza, un personaje de una raza se acaba emparejando con un personaje de otra raza totalmente diferente, pueden tener un hijo sin problema alguno y este acaba siendo un híbrido entre ambas razas, por lo que imagino que respecto a ese tema no habría problema alguno. En cuanto a qué saldría, pues imagino que sería un híbrido entre la Mink Reno y un Reno, por lo que al fin y al cabo sería un Mink Reno con más aspecto de Reno que de Mink. Quizás andase a cuatro patas, anduviese a cuatro patas en lugar de a dos, como lo hace Milky, la Mink Reno. Cristian Alejandro pregunta, si Kurohige llevaba frutas en la guerra de Marineford, ¿una de ellas no debió convertirse en la Mera Mera no Mi? ¿Qué pasaría si Big Mom utilizase su poder en un cadáver? ¿Por 50.000 millones de berries te acostarías con Big Mom? No, no lo haría, ya que al fin y al cabo eso es prostituirse, y a no ser que estuviese muy, muy, muy mal económicamente, no me prostituiría jamás. En cuanto a Kurohige, no tiene por qué, ya que al fin y al cabo cuando un usuario muere, su Akuma no Mi renace en la fruta más cercana, por lo que si había otro personaje con una fruta que la llevaba encima y este se encontraba más cerca del lugar donde murió Ace que Kurohige, entonces la Mera Mera no Mi lógicamente renacería en esa fruta. En este caso, como algunos creemos, sería con la fruta que llevaba Doflamingo. Y en cuanto a Big Mom, ¿qué pasaría si usase su poder en un cadáver? Imagino que nada, ya que al fin y al cabo el alma cuando mueres imagino que se te va. En nuestro mundo el alma es una entidad inmaterial, pero en cambio en el mundo de One Piece ya hemos visto como si existe, pero en teoría el alma es lo que te hace sentir y pensar, y cuando estás muerto ni sientes nada ni piensas en nada, por lo que alma ya no tienes, así que imagino que no pasaría absolutamente nada, no les podría quitar un alma. Si te refieres a que quizás podría revivir a la gente metiendo almas en su cuerpo, pues la verdad es que no lo descartaría para nada. De hecho lo veo bastante posible, siendo la Akuma no Mi de Big Mom tan parecida a la de Moria. Eduardo Díaz pregunta, ¿crees que exista la Akuma no Mi de la naturaleza? Podría ser muy poderosa, esto explicaría por qué hay un bosque arriba de Zunisha, el porqué de que Arabasta se convirtió en un desierto y por qué hay una isla Yojin, además de que al final de One Piece esta misma fruta podría crear, en donde actualmente está María y Yoa pero sobre el mar, una isla donde todas las razas del mundo puedan vivir en paz. Puede que incluso se trate del arma ancestral Urano. Yo sinceramente no lo creo, ya que la naturaleza es todo aquello que no ha sido creado por el ser humano, por lo que eso abarca demasiadas cosas, incluso abarca cosas que ya hemos visto en poderes de Akuma no Mi, por lo que dudo muchísimo que esta Akuma no Mi de la naturaleza llegue a existir, y mucho menos creo que vaya a ser que fuese a ser el arma ancestral Urano, ya que al fin y al cabo esta Akuma no Mi más que destruir el mundo lo que hace es crear el mundo, por lo que es una contradicción en la propia definición de lo que es una arma ancestral. Rafrigmen pregunta, ¿crees que en algún momento Vivi vuelva con los Mugiwara? Y si sucediera, ¿en qué arco crees que suceda? Un saludo y me encantan tus vídeos. Un saludo, Rafrigmen, y me alegro que te gusten. En cuanto a Vivi, tanto como volver, no diría que vaya a volver, sino que más bien se reencontrará con los Mugiwara principalmente para pedirles ayuda, ya que como he dicho en varias ocasiones, creo que en el Reverie se va a liar pardísima, y creo que al fin y al cabo se va a montar una enorme guerra entre varias naciones, por lo que Vivi necesitará poder militar. Y ese poder militar perfectamente lo pueden encontrar los Mugiwara, que seguro que están dispuestos a ayudarles. Precisamente de esa manera creo que se reencontrarán.
¿En qué arco? Pues imagino que en el siguiente al de Wano, es decir, al fin y al cabo Reverie habrá acabado, Wano también, por lo que los Mugiwara se supone que serán ya muy muy fuertes y estarán listos para darle ayuda a Vivi. Lo que no sé muy bien es en qué lugar será. Julio el Krauge de pregunta: ¿crees que aparte de Doflamingo exista un Tenryubito fuerte? Si un usuario de Fruta del Diablo llena su cuerpo a full haki de armadura, ¿sobreviviría Godachi Edeshidori? Muchas gracias, Julio, y creo que tu pregunta está un poco incompleta, ya que ¿sobreviviría a qué? Imagino que te referirás a si sobreviviría al ahogarse, ya que es una pregunta que varias personas me han dicho, y en principio no, ya que el haki de armadura lo que te hace es ponerte una armadura que te protege, digamos, de los elementos que otros usuarios usan y de los golpes afilados, etcétera, pero no tiene absolutamente nada que ver del agua, no creo que te proteja del agua. Es más, si por ejemplo una persona normal se pusiese una armadura en el agua, se ahoga más rápido, por lo que una armadura del agua no te protege, no creo que eso tenga mucho sentido. Y en cuanto a si existirá algún otro Tenryubito fuerte, yo sinceramente creo que no, ya que al fin y al cabo Doflamingo se comenzó a convertir realmente fuerte una vez se encontró con Trevor, los demás y le dieron la Ito Itonomi, etc. Antes de ello no era muy muy fuerte, era un pijo, un típico Tenryubito que le educan más como que vale más que los demás a que él es realmente fuerte, por lo que imagino que todos los otros Tenryubitos habrán seguido la misma política de educación y para nada creo que vayan a ser fuertes. M. Kemuri pregunta: ¿qué te ha parecido el arco de Toadland hasta ahora? ¿Y qué te gustaría ver en lo que queda del arco? A lo segundo no te voy a responder, ya que he leído los spoilers del capítulo de mañana, y el capítulo de mañana, que por cierto va a ser increíble, encamina muchísimo lo que va a ser la recta final del arco de Whole Cake, y no quiero haceros spoilers, por lo tanto no voy a responderla. En cuanto a qué me ha parecido el arco de Toadland, la verdad es que me está gustando bastante. Tuvo un comienzo muy interesante, la estética que nos plantaban de la isla me gustaba mucho, los personajes que aparecieron estaban bien y todo iba muy muy bien hasta que llegamos al bosque seductor. Ahí es cuando empezó a flojear un poco, pero por suerte para mí fue la única parte floja de ese arco, ya que luego vino la presentación del Germa, de los Beansmoke, la pelea de Luffy contra Cracker, la armada, el Luffy versus Sanji y todo lo que está ocurriendo ahora, que me está pareciendo totalmente increíble y de lo mejor que estamos viendo en One Piece, por lo que en general estoy saliendo muy muy contento y me está gustando bastante. Borja Lizarraga pregunta: ¿qué crees que ha ocurrido exactamente con Peckoms? ¿Cuál o cuáles son los motivos por los que Pedro tiene 50 años de esperanza de vida menos? Saludos desde Pamplona, Navarra. Saludos desde el País Vasco, Borja. Y la razón por la cual Pedro tiene 50 años de esperanza menos es porque precisamente, como ya nos explicaron en el manga, se infiltró en el territorio de Big Mom hace 5 años para robar el Poneglyph del camino, y con las súplicas de Peckoms imagino que no bastaron, y por lo tanto Big Mom también, para que no la tomen como débil o como idiota y que siempre pueden llegar a robarle y que no les pase nada a quienes le roben, pues le tomó también 50 años de esperanza de vida. En cuanto a lo de Peckoms, imagino que te estás refiriendo exactamente a lo que le ha ocurrido después de que Capone le tirase al mar, y esto ya lo dije en una predicción hace muchísimo muchísimo tiempo, pero entiendo que no lo hayas visto, por lo que lo vuelvo a repetir. Y yo sinceramente lo que creo es que una vez caiga al mar, este será salvado por los piratas del sol, y a partir de ahí ya imagino que comenzarán a pensar algún tipo de plan para algo que ocurra con Capone o para salvar a Jinbe o algo de ese estilo. Damián Martínez Cerezo pregunta: ¿Big Mom puede devolver esperanza de vida? Lo digo porque si Luffy consume mucho su edad al usar las marchas, esta pueda restablecerle esperanza de vida. Yo sinceramente creo que sí, ya que como he dicho antes, creo que es una fruta demasiado parecida a la de Moria, y como vimos Luffy pudo absorber varias sombras, por lo que creo que también podría absorber varias almas para que aumentase su esperanza de vida. Otra cosa es que Luffy quiera hacerlo, ya que al fin y al cabo esas almas son pertenecientes a otras personas, y puede que Luffy no lo vea del todo correcto, pero la verdad es que estaría bastante bien que sí que le metiesen esa esperanza de vida, ya que al fin y al cabo con esto veríamos que ya ha sido solucionado el problema de la segunda marcha y de las hormonas de Ivankov. Aunque claro, también puede ser todo lo contrario, y es que cuando Luffy, que yo creo que vaya a intentar escapar, Big Mom le quite unos cuantos años de más, para así como darnos a entender que Luffy cada vez está más jodido y está peor, y va a llegar un momento en el que va a estar a punto de morir y de alguna manera conseguirá ser salvado.
Pedro Pablo Inchicaque Paredes pregunta: ¿quién crees que sea Joy Boy, la persona que se menciona en los Poneglyph? Bueno, en el Poneglyph de la isla Yoyin. Yo sinceramente tengo tres opciones para este personaje y dos casi que podrían ser la misma. La primera opción es que simplemente sea un D. La segunda opción es que sea un antiguo miembro del clan Kousuki, que quizás fuese el primer miembro del clan Kousuki que inventó los Poneglyphs, el idioma y todo eso, o que fuese un miembro del imperio que fue destruido durante el siglo vacío. De lo que estoy totalmente seguro es que Joy Boy probablemente, si no fue el personaje más importante, fue uno de los más importantes durante el siglo vacío, y fijo que la historia va a tener gran relación con él. Pregunta 2 puntos pregunta: en la saga de Enel, ¿crees que Enel tenía la suficiente fuerza para derrotar a Lucci o Gecko Moria? ¿Crees que ahora tendrá más fuerza y que volverá? Yo sinceramente sí que creo que podía derrotar a ambos, ya que al fin y al cabo se supone que ninguno de los dos tenía haki de armadura en ese entonces. Puede que Lucci sí que lo tuviese y por eso pudiese dañar tanto a Luffy, eso no quedó del todo claro. Pero aún así no creo que lo tuviese a un nivel muy elevado, y la única manera de hacer frente a Enel es o teniendo una Akuma no Mi que contrarreste la Akuma no Mi de Enel, por ejemplo la de Luffy, o teniendo un gran haki de armadura que te proteja de los rayos de Enel, por lo que estos dos, tanto Lucci como Gecko Moria, en principio no podrían hacer nada contra el dios de Skypiea. En cuanto a si volverá, yo espero que sí, y espero que vuelva con más fuerza. Su Akuma no Mi ya la tenía en un nivel muy muy alto, por lo que principalmente lo que espero es que tenga un haki de armadura a un nivel decente. Obviamente no a un nivel grandioso, ya que entonces Enel sería de lo más poderoso del mundo de One Piece, pero sí que lo tenga a un nivel decente para que pueda dar buenas peleas. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime en general, como mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo sean los spoilers en los capítulos del manga, tanto en inglés como en español, que como ya os he dicho antes, los spoilers del capítulo 850 ya han salido y va a ser un capítulo que cambie drásticamente casi todo lo planteado hasta el momento en Whole Cake y que va a estar muy muy bien. Si queréis leer los spoilers, los tendréis en la descripción. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!